Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Twitch y bienvenidos a un nuevo episodio de Motorsport Manager post Gran Premio Portugal. Vamos a charlar un poco de todo en realidad, pero bueno, por supuesto ayer fue la carrera, comentaremos algo por encima. Ayer fue el último episodio del modo mi equipo, comentaremos algo por encima. Y bueno, antes que nada voy a balancear un momento el audio. Vale, perfecto, listo, empezamos. Voy a empezar a saludar a la gente que estáis por el chat, entrando ya muy prontito. Muy buenas a todos, Emilio, Bruno, Lucas, Salva, Isaac, Rey, Lim, Braulio, Martarla X20, Grangel, Ale Duarte, ¿qué tal? Miguel, Adri, Morfo, Tito, ¿qué tal? Mark, muy buenas. Vale. Marcito, ¿qué tal? Vamos a continuar esta serie, ¿vale? Vamos llegando al Ecuador del campeonato aquí en F1. Uy, en F1, madre mía. En Motorsport Manager. Así que bueno, vamos a continuar, como digo. Lo primero, buenos días, me caga un Ferrari en su estrategia. Me cago. Sí, a ver, sí. Bueno, fue una estrategia un poco regular, ¿no? La de ayer con Carlos, la verdad. Yo es que no lo entendí porque a Leclerc no le estaba yendo bien, entonces. No se entiende muy bien, ¿no? Que le fuesen a poner el mismo neumático a Carlos, ¿no? Después de que Leclerc. Es Ferrari, tío. No, tampoco entendéis entenderlo mucho porque Ferrari. No merece la pena. Pero bueno. Yo creo que al final se aprende un poco de todo y. Este tipo de carreras también les viene bien a Carlos para aprender cómo se comporta el coche cuando el neumático está en la mierda, ¿no? Supongo que siempre está. No, no está de más. Bueno, Javi, ¿qué opinas de todos los que están a la espera de machacar a Fernando? Yo respeto todas las opiniones y sé que quizás no soy objetivo, porque al ser español, como es lógico, apoyo a los dos, pero. Ya, pues sí, Gorquita, esto, bueno, esto ha sido el tema de fin de semana para. Bueno, hasta la carrera, ¿no? Pero. Sí, que hay mucha. No sé cómo llamarlo, tío. Lo de Fernando es una locura, porque está todo el mundo. Yo en Twitter lo único que veo es una montaña rusa emocional tremendísima, o sea. En los libres 3 parecía que campeón del mundo, wow, tercero, wow. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Y después en la clasificación, buah, está para jubilarlo. No, o sea, calma, ¿vale? Calma siempre. Y hay que tener mucho cuidado cuando se duda de ciertos deportistas. Porque es que los hay muy buenos y cuando dudas de un Messi, de un Cristiano, de un Alonso demasiado pronto. Es que normalmente te cae, ¿sabes? Escupes para arriba y te cae en la cara. Entonces mucho cuidado, no enterremos a nadie, hay que tener paciencia, por supuesto, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir adaptándose, pero lo que no puede ser es a la mínima tal, además lo de la clasificación encima, que no era una distancia real, que es que en los libres 3 quedó delante de Ocon, o sea, es que se estaba viendo que iba rápido. En carrera lo que hizo fue confirmarlo. En carrera lo que hizo fue confirmar que tenía esa velocidad, pero eso ya lo sabíamos, es que lo habíamos visto en libre. Yo lo que no entendía era toda la gente entrando en colapso mental por la clasificación. Digo, algo ha pasado, está claro, algo ha pasado. Vale, porque no va a estar 8 décimas cuando ha estado mucho más cerca el resto del fin de semana. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener calma y hay que analizar las cosas con un poco de frialdad, tío. Pero bueno. Nada, Twitter, es que Twitter ya sabéis cómo es. Twitter es el lugar perfecto para. Pues no sé, para montarse películas, dramas, un poco de todo. Vale, estoy viendo que aquí la gente está un poco en la mierda, ¿eh? Y no hay mucho mejor para contratar, la verdad. Hola, enhorabuena por el Mundial con Anticheto. Ese es otro tema que también vamos a comentar, ¿eh? Vamos a comentar, porque, hombre, telita, ¿eh? Vale, vamos a ver. Uf, este hay que cambiarlo, ¿eh? Neumáticos. Tiene 11, 72. Buah, esto no me mola mucho, ¿eh? 16. Uf. Gato trasero. A ver, voy a contratar a alguno que tenga por aquí. Es que, tío, no son muy buenos esta gentuza, ¿eh? A este me lo voy a llevar. No, mejor no. Vaya por Dios, tío. Vaya por Dios. Este es buenísimo, pero está muy cansado el hombre. En fin.
Buenas, David, ¿qué tal? Pepe, buenas. Y lo de Pérez con 55 vueltas de medio y Hamilton diciendo banderas azules. Ya, eso fue muy gracioso, tío. Sí, el Alpine ha sorprendido este finde, ¿eh? Se puede hacer spoilers del vídeo de ayer. Siempre y cuando aviséis, sí. Sea, podéis poner spoiler, mayúsculas. Spoiler antichetos, ¿vale? Si queréis decir algo, spoiler antichetos. Y yo cuando vaya a decir algo también. Así, durante ese. Podéis silenciar, pero bueno. Ha pasado casi un día, joder. Tampoco es que sea mucho, ¿eh? Vale, esto es del otro día. Aceptamos la entrevista. Dura más una carrera en MotoSport que el auto de Luis. Alpine, oye, al pepino. Exacto, se ha acabado. El Alpine se ha acabado, ¿eh? Todo sufrimiento, hasta luego. Habéis spoiler a la campeón 2022. Buenas, Valentín, ¿qué tal? Buah, esto claro, es que tenía que haberlo respondido el otro día, porque no me acuerdo ni lo que hicimos en la última carrera, ¿eh? Bueno, supongo que. Supongo que esta respuesta le viene bien. Vale. Bueno, vamos a continuar. No os preocupéis porque se acaba el modo mi equipo, pero se vienen cositas. Bueno, los que estáis aquí en Twitch ya lo sabéis lo que se viene. O sea, ese campeonato con Alpine, con Alonso. O sea, va a estar bien, va a estar bien. Además, le voy a dar un toque, o sea, al margen de edición y tal, va a haber un cambio en el formato, no en el formato de vídeo, sino de dos grandes, bueno, no lo voy a decir porque es spoiler, pero a lo mejor alguno ya lo ha pillado al vuelo. Vale, han terminado de reparar los coches, perfecto. ¿Hay alguna posibilidad de que hagas una serie con el mod de 2003? Francamente, ahora mismo no, ahora mismo no. Spoiler anticheto, Codemaster siendo Codemaster. Debo decir que yo quería hacer para el último episodio del Anticheto, quería hacer la típica introducción que me gusta hacer siempre, de despedida, tal, en plan épica. Pero después del final, es que no me salía hacerlo, porque es que era como, voy a montar aquí una superproducción de edición al principio, ¿para qué? ¿Para eso después? No. O sea, es que me parece que no se lo merecía el juego, ¿sabes? O sea, que lo quería haber hecho, ¿eh? Yo, ojalá hubiese terminado mejor, o sea, mejor. Pero bueno. Estaba en mi mente, al final dije, mira, paso de esta mierda. Vale. Esto lo dejé. Bueno, lo dejé así porque supongo que estaba bien. No sé si hay que cambiar algo ahora. Vamos a revisarlo un poco por encima. Vale. Lo podemos quitar de aquí. Bueno, espérate. Ponerla aquí. Esta la podemos quitar también. Bueno, o no, podría dejarla ahí. Está bien puesta, creo yo. Vale. Ahora perfecto. Vale, le ponemos aquí 20, 25, 15. Bueno, vamos a ir 20, 20. Porque de rendimiento vamos bien en realidad, ¿eh? 18, 22. Me vengo arriba, cuidado. Vale, a ver. Uf, me he perdido un poco en el chat. Vamos a ver. Que es que está. Mira, hoy 2 minutos he parado de mirar el chat y se me han acumulado los mensajes. Descargado este juego en Steam, ya viene con los. No, si te lo descargas no viene con esto, pero. Cuando empiezas el modo carrera, lo puedes instalar fácilmente desde el propio juego, o sea, es muy fácil. ¿Crees que la única manera de que veamos una buena carrera en España sea la lluvia? No, no es la única, pero hombre, es uno de los alicientes, ¿no? ¿El MotoGP Manager lo vas a entrenar en Twitch? Sí, en principio sí, ¿vale? Ya sabéis que cuando terminemos esta temporada, la idea es ir a empezar de cero o sea, desde la categoría más inferior que haya, F3 creo que es, o sea que puede estar bien. Vale. Vale, perfecto. Quiero ver esto de aquí porque no. Vale, es que fíjate, el gato delantero también. Tío, es que están muy cansados. Que la gente que está en recuperación también están cansados. Es que es horrible el tema, ¿eh? 19 gatos delanteros. Me sirve. Me sirve completamente. Vale. Bueno, sí, este tampoco está muy allá, pero.
Gato trasero. No, si es que no hay más, si es que están cansados todos, tío. Vaya equipito. Vamos. Anticheto. Madre mía. Lo de las predicciones, pues ya sabéis, los punticos, los apostáis ahí a la respuesta que creáis que va a ocurrir. Y nada, a ver qué pasa. Lo malo que en la vida real solo el auto de botas falla. Es que al pobre Botas le pasa de todo, tío. O sea, mira que ya de por sí tiene los problemas que tiene, pero lo que le faltaba encima ya. Vale, vamos a ir a la de siempre. Ricciardo y Alonso. Unas carreras muy parecidas que llevaron ayer, por estrategia. Vale, vamos. ¿Javi Sainz o Alonso? Bueno, esto no me lo preguntes a... No me lo preguntes a día de hoy. No me lo preguntes. Yo siempre he dicho que a Fernando lo llevo viendo toda mi vida. Entonces se le tiene un cariño especial, obviamente. Pero bueno, a Carlos le estoy cogiendo un cariño también muy grande. Entonces es difícil quedarse con uno. Pero bueno, supongo que a día de hoy tendría a Fernando. Esperamos que... Me es muy indiferente, a día de hoy. Además, Carlos me da siempre, desde hace un, desde que estaba, bueno, desde que entró en McLaren, me da una sensación muy, no sé, me gusta muchísimo. Vale, hoy no he visto ni el circuito, tío. Vale, bueno, no sé. Super blandos. Vámonos con los nuestros. Hola, ¿cómo empezó la semana? Muy bien, Cero, muchas gracias, tío. Mierda de carrera de Russell. Es verdad que no le salió. A Russell no le salió una buena carrera. Y esto es lo que venimos comentando siempre: que Russell en carrera le falta rematar muchas veces, ¿eh? Bueno, venga, vamos allá. Vamos a meter ahí. Reglaje de quali. Salimos a pista. Con lo que tenga, pues oye, a ver qué sale, ¿no? Hostia, no he mirado ni el reglaje, Fernando. A lo mejor tenía ahí una línea fuera de... Bueno, da igual. Ahora nos contará. Reglaje de quali. Si no, es que la adelantó Latifi en pista, ¿eh? La adelantó Latifi... Mierda. Le adelantó Latifi a Russell. Vale, vámonos. A mí me gustan los dos, pero prefiero a Fernando, como especial. Es que es un poco eso, ¿no? Y es que lo de Latifi... A ver... No es agradable ver cómo tu compañero te adelanta en pista sin ningún tipo de razón aparente. O sea, razón me refiero a que ha pasado algo, ¿no? No, te ha adelantado el punto. No es cómodo. Es que, porque además en el caso de Russell, porque si fuera otro piloto... Pues tiene un coche, yo qué sé, a lo mejor está en media tabla y se puede pelear con otra gente. Te puede adelantar tu compañero, pero puedes mostrar tu talento de otras maneras, ¿no? Pero es que Russell, a ver, el Williams este año está mejor, pero sigue sin ser un coche que está para pegarse con el resto, ¿no? Mucho. Entonces, bueno, en carrera además, casi su rival directo es Latifi y poco más, porque el resto, joder, es complicado, ¿no? Bueno, Fernando el pobre, no sé, es que no le he mirado ni el reglaje, tío. Vamos a ver. El Alpine en recta iba volando. Efectivamente, iba muy fuerte en el sector de recta. Por eso, a ver, en Barcelona en teoría. Ya. A ver, espero que no, pero no debería ir muy bien. Vistas las características del coche, no sé. Ojalá que no, ojalá que vaya súper bien. Pero no parece que vaya a ocurrir. Bueno, no sé. Esta Fórmula 1 es muy rara, tío. Yo ya no puedo decir nada. Esta Fórmula 1. Esperaba también un poquito más de Red Bull en la carrera. A ver, que me recordó un poco al año pasado, ¿no? En ciertos momentos. Bueno, vale, este setup es bastante lamentable, pero estamos aquí para solucionarlo. Vamos a ver. Vamos a tirar por... Vamos a tirar por esto. A ver, Daniel, ¿qué se cuenta? Esta carrera... Prácticamente todos quedaron donde correspondía el coche. Más o menos salvo Carlos. Por pifia estratégica en este caso. Yo creo que Ferrari se columpió mucho. O sea, Ferrari. Entiendo lo que quería hacer. Y de hecho, yo debo reconocer que en el momento en el que hizo la parada no me pareció tan locura. No estaba muy convencido de meter el medio. Porque Leclerc venía no demasiado rápido. Pero es verdad que no me parecía tan locura. A posteriori siempre es mucho más evidente, ¿no? Está claro que fue un error.
Pero el undercut a Norris fue muy ambicioso. O sea, fue tremendamente ambicioso. Faltaba muchísima carrera y al final de carrera Carlos no podía con el medio. Además de que ya era un neumático que funcionaba muy mal. O sea, el medio ya lo vieron con Leclerc. Pues ya imagínate si lo llevas a un nivel de degradación que tampoco. O sea, eso tuvo que ser horrible. Vale. No pasa nada, Fernando. El setup de Ricciardo. El setup de Ricciardo es increíble, ¿eh? O sea, yo creo que no hemos tenido en ningún directo hemos tocado esto. Esto es lo más lamentable que se puede ver en. No pasa nada, estamos aquí para solucionarlo esto. Vale. Bueno, vamos a poner algo muy opuesto. Vamos a probar con esto, venga. A ver, Ricciardo, amigo. ¿Qué de esta sales, joder? Alonso dio flipar en Portimao. Desde Ferrari 2013 no tenía un coche tan bueno. Con tanta velocidad punta, quiero decir, ¿no? Es verdad que sorprendió mucho el rendimiento del Alpine, ¿eh? O sea. Es que da. Bueno, da la sensación, no. Es que una vuelta más o dos y se come a Ocon. Y yo no sé si hubiera comido a alguien más por delante con más vueltas, ¿eh? No lo sé. Pero estaba para hacer séptimo sexto totalmente. Él mismo lo dijo, vamos. Pidazo de ayer, dice Marco, muchas gracias, tío. Falso campeón de Fórmula 1. El setup debería ser en lugar de. O sea, la predicción, en lugar de excelente, debería ser muy pobre. ¿Vale? A ver si sacamos 6 muy pobre. En el caso de Fernando, esto es lamentablísimo, a ver. Oye, esto, a ver, no puede ser que en dos zonas tan diferentes sea muy pobre en ambas, ¿eh? Esto es bastante lamentable por parte de los pilotos, o sea. Pero bueno. Ahí era normal. Bueno, vale. Qué grandes, ¿eh? Qué grandes aquí los tíos, tío. Madre mía. ¿Dónde están los tíos? Joder. Lamentable. Reglaje del equipo alpino hoy, ¿eh? Bueno, va, por fin Ricciardo hizo algo bueno. Si a Carlos le ponen el duro de 7 mínimo, no le bajan. Yo creo que tampoco, ¿eh? Yo, porque realmente en el primer stint hizo un muy buen primer stint con blando, que era un neumático que con la degradación podía sufrir, fue bastante bien. Entonces yo creo que sí, le pones el duro, yo creo que. A ver, a lo mejor Leclerc le pasa igualmente, ¿vale? Porque Leclerc, joder. Pero es verdad que probablemente no mucho más. De hecho, no sé ni siquiera si Leclerc, porque se les veía muy parejos en el Steam 1, ¿eh? Es cierto que Leclerc lleva al medio en el Steam 1, pero Carlos llevaba un blando con mucha degradación. Entonces, no sé cuál de los dos iba peor. Pero bueno, el caso es que se les veía bien. Lo que pasa es que a partir del segundo Steam. Pero bueno, cosas que pasan. Yo creo que hubiese adelantado a Lando. Para eso nunca lo sabremos. Esto ya es hablar por hablar, pero bueno. El Gabacho nos está comiendo. Bueno, el Gabacho ayer no tuvo que terminar contento, ¿eh? O sea, si bien Fernando no terminó contento en Imola, bueno, en Imola, o en la clasificación, el Gabacho ayer no. Bueno, no creo que. Lo hizo bien, ¿eh? El Gabacho. No digo que lo hiciese mal, lo hizo muy bien. Pero cuando tu compañero te recorta lo que te recorta Fernando en poquísimas vueltas, no puedes acabar contento. Porque terminas la carrera con el tío en el retrovisor y dices, ¿pero qué está pasando? Y lo hizo muy bien, Ocon, que no digo que lo hiciera mal, lo hizo muy bien. Pero en este caso su compañero lo hizo mejor. Entonces, es lo que comentábamos antes de la Latifi Russell. Cuando no hay tráfico y el simple ritmo evidencia cosas, es un poco complicado de llevar. Pero bueno. Vale, Ricciardo, bueno, hemos pasado. Hemos salido del apuro, no está mal. Genial, bueno. Vale, grande, Daniel. Y ya digo, Fernando está todavía en aprendizaje, ¿eh? O sea, vamos a darle un poco de paciencia porque yo creo que. Vale, bueno. Más o menos me hago una idea de por dónde va el tiro. Vamos a probar con esto. Un poquito más. Probablemente no sirva, pero bueno.
Vamos a reglaje de carrera y a neumático duro. Aunque parezca lo más, se sigue sorprendiendo lo increíble que está tratando Sainz. Sí, sí, sí. A pesar de la estrategia mala de ayer y tal, para mí sigue siendo el que mejor adaptado está al coche. O sea, con diferencia. O sea, estar tan cerca de Leclerc. De Leclerc, ¿eh? Desde el inicio de temporada, porque es que desde el inicio ha estado ahí. Eso, bueno, no lo ha hecho ninguno de los compañeros de nuevos. O sea, los que están estrenando coche, no está tan cerca de su compañero, ¿eh? Ninguno. Vale, vamos a ver. Reglaje de carrera. Este está bastante penoso también, pero bueno. Hemos salido también del muy pobre. Vamos saliendo de la droga poco a poco. Vale. Uf, que está bastante apurado, eh. Que esto aquí era normal. Vamos a darle con esto, venga. Ahí neumático duro. Se le da valor a Carlos viendo cómo está la hora y demuestra que es un pilotazo. Este es un caso en el que un piloto gana valor sin estar en un equipo. Me refiero, esto le pasa también a Rosberg. Le pasó a Rosberg con Bottas. O sea, Rosberg me parece. Bueno, nos parece, creo que a todos le damos más valor a lo que hizo gracias a Bottas. Porque Bottas no es manco, ¿vale? Mark, o sea, quitando los chistes, no digo que sea buenísimo, pero es un piloto bueno, rápido, normal. Y te da a entender que Rosberg era algo más que un piloto normal, un piloto bueno. No era un fuera de serie, pero vale, a eso voy. Pues el caso de Carlos, de otra manera, pero es algo parecido, ¿no? Norris te está enseñando lo que... Bueno, porque más que nada por el que tiene al lado, que es Ricciardo. Te pone en valor lo que es Carlos. Por supuesto que Ricciardo tiene que adaptarse y cuando se adapte tal. Pero que ya de por sí Norris esté destrozando a Ricciardo de esta manera, te da una idea de cómo es Norris, ¿vale? Que probablemente cuando Ricciardo recupere el nivel, habrá mucho más igualdad y estará mucho más parejo, sin duda, ¿eh? Vale, no he escuchado lo que ha dicho. No he leído, vamos. Lo mejor, sí, lo de Mazepin piloto del día es cierto, ¿eh? Y no lo han puesto a Checo, que tampoco entiendo muy bien lo de Checo, porque Checo salió cuarto, acabó cuarto, no entiendo muy bien. Creo que Hamilton o el propio Fernando se lo podían merecer más, el piloto del día. O incluso Verstappen. Pero no sé, Checo no lo termino de entender. Responda mejor el coche, dice Fernando. Muy lejos de los excelentes de momento, pero bueno. Quizás sea muy optimista, pero viendo el ritmo de Alonso en Portimao, creo que es fin de... A ver, yo creo que si Alonso se adapta al Alpine, bueno, cuando termine... ¡Vamos! Cuando termine de adaptarse, yo no va a ser fácil Ocon, pero yo creo que en el cómputo global le va a ganar, ¿vale? Si consigue adaptarse y recupera su nivel, ¿vale? Pero... no creo que no va a ser fácil Ocon, ¿eh? Porque Ocon está adaptado. De hecho, fijaos lo que le pasó a Ocon con Ricciardo el año pasado, que fue muy parecido. O sea, Ocon venía de estar fuera de Fórmula 1, le costó un poquito al principio, y de hecho Ricciardo le dio un repaso. Pero bueno, al final de año parecía un poquito más metido, ¿no? Entonces, el caso de Fernando es todavía más... es algo muy parecido, lleva 2 años fuera. Y yo creo que el curso normal es que ocurra esto. Pero bueno, vale, tenemos un genial ahí. Vamos a buscar al excelente, ¿no? El triplete con Fernando. Ahora es cuando me lo quitan. Es que estos cabrones son muy cerdos, ¿eh? Vale. Bueno, Ricciardo tiene uno, ¿eh? ¿Qué circuito es? Buena pregunta. Porque es que hemos empezado hablando tanto que ni me he dado cuenta... ¿En qué circuito estamos, tío? Lamentable por mi parte. Ahora lo veremos cuando termine. O si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. Qué bonito sería ver en un futuro una lucha a 4 por el Mundial. Norris, Leclerc, Russell, Verstappen. Pero si me metes a Carlos, me alegro un poquito más, ¿eh? Nada, hombre, obviamente, obviamente. Vale, tenemos un bueno ahí. Ah, mira, tenemos un genial. Eso está bien saberlo, ¿eh? Hay que recuperarlo ahí.
Sí, ¿por qué no? Dubái, vale, Dubái, sí, Dubái, no me acuerdo cuál era la equivalencia. O que es el propio Dubái, que hay algunos circuitos que son de verdad, que existen. ¿Entiendes que la parada de Checo cuando estaba primero debió ser más rápido? La parada de Checo, a ver, yo creo que las paradas la hacen lo más rápido que pueden. No creo que vayan a decir, vamos a ir lentos a propósito en la parada. Dubái. Vale, oye, pues tenemos a ver cuánto sacamos con Ricciardo, porque ese es genial ahí. Cuidado, ¿eh? Verstappen con... Oye, ¿está segundo Alonso con un duro? No entiendo nada. ¿Verstappen con un blando está primero? O sea, me refiero, con dos décimas tan solo de diferencia. Entiendo que son unos libres, que no estamos probando a tope, pero... Oye, están felices con su setup, los dos, parece. Ricciardo también se pone ahí contentillo. Creo que se refiere a la vuelta, no al tiempo de parada. Ah, vale, a la vuelta. ¿Y te refieres? La... Cuando estaba primero, pero no, después de parar no estaba primero, tío. O si no, no estoy entendiendo bien la pregunta, pero... Acabó la sesión. ¿Qué opinas de Sainz? Bueno, pues nada. Si te fijas la carrera de ayer, que estuvo muy, muy perjudicado por la estrategia, pero bueno, que en general se está adaptando muy bien al Ferrari. Estoy muy contento. Vamos, lo que venía haciendo con McLaren, lo está haciendo con Ferrari desde el minuto uno, lo cual me parece muy complicado y de mucho valor. Ese circuito no existe en la vida real, el MotoSport Manager 3 de móvil está ahora con el Real. A ver, yo sé que hay un circuito en Dubái, creo, O sea, no sé si me lo dijisteis por aquí, de hecho, en el chat de hace una temporada. Ah, no, perdona, claro, es que el tiempo es con blando. Es que es un poco lioso el HUD que te ponen en vivo, porque, claro, te ponen el neumático que llevas en ese momento, pero no, el tiempo no está hecho con eso, está hecho con el blando. Esto ya sí tiene mucho más sentido. Vale, vale. Verstappen se ha venido arriba y lo... Lo había sido increíble. Vale, bueno. Hola, abuela. El motor de Ferrari suena como mi abuela cuando va al baño. Pues motor Ferrari, amigo. El motor Ferrari. Increíble otra vez Red Bull con la parada 1,9 a Max. Red Bull es que ya sabemos que en los pits es de locos. ¿Cómo ves a Sebastián? Bueno, pues lo veo al igual que a los demás que están estrenando coche, pues que... Tendrán que tomar su tiempo para adaptarse y a ver. Ahí está de momento, ¿no? Intentando aguantarle el pulso con Stroll. Esto hay que esperar más. Hay que esperar unas cuantas carreras porque ya digo, o sea... Me hace gracia que hay gente que decía antes de empezar la temporada hay que tener paciencia con los pilotos que estrenan coche. Pero esa misma gente yo le escuché decir en la segunda o tercera carrera: hostia, no están. Le falta ritmo, le falta un punto. Pero vamos a ver, lo de adaptación, que os creéis que son dos carreras, tres, eso es, a ver, que eso tarda un tiempo, ¿vale? Si a final de año están arrastrándose, vale, a final de año hablamos, pero coño, llevamos tres carreras, tío. Vale, a ver, metemos aquí clasificación, super blandos. Vale, ahí tenemos un genial, creo recordar, ¿eh? Sí, bueno, usamos el anterior y ya está. Vale, ¿y con Ricciardo qué ha pasado? Bueno, no está mal, no está mal. Un genial, dos excelentes. Ah, no, perdón, un bueno. Ah, no, no, dos, perdón, dos geniales. Un excelente y dos geniales, me parece correcta. Vale, la predicción. A ver. Esto es como, no sé si es como Abu Dhabi, ¿no? Es que no sé. No debería ser Abu Dhabi, al menos por calendario. Vale, la predicción era... Número par de excelente, 2, 4, 6 o 0. 3. Hostia, claro, es que literalmente 49% dice no y 51% dice sí. Un poquito más y hacéis 50-50, ¿eh? Vale, pues han sido 3 excelentes al final. Por lo tanto, no. Número de par, no.
Así que 49%, congrats. Vale, vamos y repartimos puntos. ¿Y para clasificación cuál podemos poner? Me pregunto. El GP de Abu Dhabi inventado. Pero hostia, pero no tocaría por calendario que fuese ahora. Estamos en el primer tercio de campeonato. El juego lo compré en Steam en la oferta de Navidad. Por 4,99 euros. ¿Te ha decepcionado Aston Martin? A ver, me ha decepcionado, sí, sinceramente. Pero no ahora, de principio de año. ¿Qué podemos meter de predicción? Alonso mejor que Ricciardo. Bueno, a ver, no diría que es sencilla, pero suele ser fácil. Verstappen pole. Es que Luisito. No, a ver, Luisito. Claro, pero Verstappen ha hecho primera posición. Hamilton, Alonso top 3. Vamos a poner pole, Hamilton y Alonso top 4. ¿Sí? No. Vale, predicción iniciada. Siempre tan rápido. Vale, iba a ponerle 2 minutos, pero bueno, no sé. Vamos a ver. Un Mercedes. Joder, tío, puto BS. Un Mercedes en la primera y un Alpine en la tercera. Bueno, básicamente es lo que estaba diciendo casi. En la primera. Un Alpine en la tercera. Es ambicioso eso, ¿eh? Es ambicioso. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, me hemos ido fuertes en libres, ¿eh? Cuidado. Poca broma. Vale, venga, vamos para allá. Tenemos un buen setup. Entiendo que es posición, ¿eh? Posición. O sea, primera, o sea, un Mercedes en primera posición y un Alpine en tercera. No sé si es I o no, no, leedlo bien, ¿eh? No lo he leído yo bien. Es un Mercedes en la primera, un Alpine en la tercera. Vale, se tienen que dar ambas. ¿Vale? A ver, un Mercedes en la primera se... yo he entendido que es posición, ¿eh? O sea. Vale, vamos. Ricciardo. Máxima confianza en nuestros pilotos, ¿eh? Vamos a meterle blando, por supuesto. ¿Va a llover? No, no. Primer intento. Sí, son ambas. Un Mercedes primera y un Alpine tercero. Exacto, tienen que ser ambas. No está tan claro, porque Verstappen ha ido muy fuerte en libre. Lo que pasa es que Hamilton ya lo conocemos, está muy cheto. Vamos a ver. Este coche, tío. Sebastián. Sigue siendo los Mercedes, siguen siendo blancos. Empieza vuelta, Fernando, ¿eh? Y Ricciardo también. Vale, sector 1. Leclerc tiene el morado. 35 milésimas respecto a Leclerc. Cuidado, Leclerc, ¿eh? Bueno, Hamilton, es que claro, los Mercedes no están todavía en sector 2. Bueno, Ricciardo también muy fuerte. Sector 2. Bueno, muy cerca de Leclerc. Lo que pasa es que Leclerc no es Hamilton, pero bueno. Ricciardo ha perdido bastante en el segundo. El Leclerc marca esa vuelta rápida. A ver, tercer sector de Fernando. Segundo a 30 milésimas. ¡Buah! Increíble. Ricciardo se pone cuarto a 6. Uf, regular. Hamilton viene destrozando, pero... No por mucho, ¿eh? 0,091, ¿eh? Tampoco es una burrada, pero tiene que destrozar los cronos porque se llama Lewis Hamilton. Bottas. No, Bottas viene mal, ¿eh? Hamilton se pone primero. Nos mete una de... Bueno, dos décimas prácticamente. Bottas creo que no viene tan fuerte. Bottas.
Lamentable, Valtteri. Le mete medio segundo, ¿eh? Increíble. Bueno, Ricciardo ha sido un despropósito de vuelta antológico, ¿eh? Claro, exacto. Es que Aston Martin te copia el coche, puede ser un problema, efectivamente. Oye, ¿bólidos? No. Probablemente, bueno, mañana seguramente sí, ¿vale? Hoy ya no. Vale, vamos a ver, Fernando. Muy poca distancia, ¿eh? Vamos a meter otro blando. Hay muy, muy poquita diferencia entre mucha gente ahí. En el top 4. Buah, es que fíjate, Leclerc está. Verstappen se pone segundo, ¿eh? Bueno, atención. Se vienen lloros. Hola, Javi, soy uruguayo, el que viene segundo en el Fantasy. ¿Qué opinas del año que viene teniendo a Alonso en cuanto a la edad, que no es un dato menor? A ver, yo creo que la edad es una cosa muy relativa. O sea, la edad es una cosa muy relativa porque al final depende de cómo estés tú. Más que del número, esto se ve en todos los deportes igual, ¿eh? O sea, hay deportes que. Hay gente que dices tú, ¿cómo puede ser que este tipo con 30 y pico esté haciendo este nivel? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, que pasa también mucho en el fútbol, ¿no? Cuando ya tienen 30 y pico, dicen, bueno, este está muy viejo. Yo estoy viendo a Modric y me parece que no sé cómo es posible lo que está haciendo Luka Modric. Entonces, esto pasa en todos los deportes, ¿eh? Hay gente que está con 30 y tac, con 30 y mucho, y en un estado de forma increíble. Porque al final lo que importa es eso, el estado de forma. Obviamente, teniendo más edad, tienes que esforzarte más para estar en ese estado, pero. Yo creo que Fernando sí que lo hace. No hay más que verlo. ¿Pero qué estás haciendo, tío? ¿Pero qué estás haciendo ahí, por amor de Dios? Si te dejas llevar y no te cuidas con 30 y mucho, obviamente vas a estar en la mierda. Pero no es el caso de Alonso. Bueno, esta vuelta. Más. Bueno, 142, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Va a estar ahí con Leclerc. Va a estar ahí. Izquierda, se pone octavo, no está mal tampoco. Cuarto. Pues se acabó, se ha cumplido una, pero no la otra. Hamilton ha hecho la pole. Yo creía que a Leclerc le podíamos dar. O sea, es que fíjate, han sido 30 milésimas, tío. Es que no ha mejorado la vuelta, ¿no? Al final. Lamentable. Exacto, esa es otra. Hamilton y Alonso no tienen. O sea, Hamilton es un poco más joven, pero que a estas edades ya los dos están en 30 y pico. No va a estar uno. ¿Sabes? Y mira Hamilton cómo está, como un toro, ¿no? Bueno, pues no ha podido ser. Hemos estado muy cerca, de ese top 3, pero al final se han impuesto aquí los de siempre, ¿no? Los de siempre. Verstappen, Leclerc y Hamilton. Vale, pues pasamos. Aquí ya siguen mandando paquetes con cosillas. Esto ya no cambia, ya lo doy por perdido eso, ¿eh? Clasificación de órdago. Pole para Lewis Hamilton. Bueno, es que. Qué tío, ¿eh? Hamilton. O sea, el talento va aparte, obviamente. El talento va aparte. Pero si tú tienes mucho talento y tienes 30 y muchos años y no te cuidas, no hay manera de llevar eso para adelante, ¿eh? O sea, cuando ya tienes una edad, tienes que, por cojones, cuidarte mucho. Porque el talento solo no va a ningún lado. Vale. Vamos a meter configuración de medios, obviamente, para carrera. Y de carrera no llueve, ¿no? ¿Vale? Y a ver, ¿la carrera cuánto dura esto? Aquí el año pasado ganó Fer. Ayer ni me acuerdo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas vueltas son. A ver la estrategia, digo. Bueno, ¿qué predicción podemos meter ahora para carrera, tío? Me pregunto. Vamos a ver. Son 31 vueltas. Vale. El duro dura 23. Salimos con un duro. Podríamos meter a un medio. Bueno, otro duro. Eso siempre, la opción siempre está ahí. Porque tenemos ese 15% extra de rendimiento. Bueno, vamos a poner el duro de momento y ya veremos qué hacemos con el tema. Vale. Y a Ricciardo, obviamente, le hacemos lo mismo. Es que, tío, la cosa es que Hamilton.
La idea sería que Hamilton parase y se encontrase tráfico, pero es que va tan rápido que abre el hueco que necesita. Para cuando para, no tener tráfico. Entonces, esa era nuestra baza antes, pero ahora se complica mucho, ¿eh? ¿Cuál dirías que ha sido la mejor temporada de Hamilton? Tiene varias muy buenas, pero 2018 o 2020, el año pasado fue muy, muy bueno, ¿eh? Difícil, la verdad. Son muchas, tío. Hombre, por supuesto, si tienes talento, siempre vas a tener ese plus, ¿no? Pero precisamente por eso no es bueno dejarse llevar. Que no, como yo ya soy más que él, ya puedo hacer menos. No, tienes que hacer lo mismo para estar por encima. Vale. Bueno, pues vamos allá. Vamos a continuar. Vamos a poner la predicción. Es que no se me ocurre nada, tío. Estoy pensando. Podemos meter. Vamos a ver, ¿qué podemos meter? Primera, o sea, podemos decir tres equipos. Es que tres equipos en el podio ya casi parece hasta fácil. Porque Hamilton, Verstappen, Leclerc. Y si no está Leclerc, entraremos nosotros, supongo. Ahí está, grande. ¿Para ti cuál ha sido la mejor temporada, Alonso? Yo creo que 2012. A ver, 2012. 2014 también fue muy, muy soberbia, o sea, perfecta. Y con McLaren Honda, que el coche fuese una mierda no quiere decir que no hiciese burradas cada fin de semana, ¿eh? Lo que pasa es que, claro. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, tenemos. En el menú tenemos. Ricciardo no puntúa o Hamilton no gana. Cuidado, cuidado con presión lectora. Ricciardo no puntúa o Hamilton no gana. Y Alonso podio. Entendemos, ¿no? Lo que significa esto. O sea, el podio de Alonso es fijo. Y además de eso, o Ricciardo no puntúa o Hamilton no gana. Entendamos, ¿eh? A ver, ¿yo qué votaría? Alonso podio. Bueno, venga, yo me vendría arriba. Yo diría que sí. Alonso podio. Y lo otro. Hombre, Hamilton no gana, difícil. Casi que la estaría en Ricciardo el tema, ¿eh? Ricciardo no puntúa. Claro, es que si Hamilton no gana. Si Hamilton no gana, es posible que caiga mucho y que Ricciardo puntúe, no sé. Bueno, da igual. Vamos a empezar esto. Voy a poner las buenas costumbres que no se pueden perder. Vale. Claro, solo apunto a los 5 primeros, pero si Hamilton no gana, es probable que le haya pasado algo. Entonces daría pie a que entrase más gente. Pero bueno, vamos allá. Presentamos la parrilla para este Gran Premio de Dubái. Primera línea con Lewis Hamilton y Max Verstappen. Lesionado, sigue lesionado Lewis. Segunda fila para Charles Leclerc, Fernando Alonso con neumático duro. Le siguen Checo Pérez y Carlos Sainz con buena forma, por cierto, viene con un 8. Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo, séptimo y octavo. Quinta fila para Mick Schumacher y Sebastian Vettel. Vuelven a compartir línea estos dos, increíble. Sexta para George Russell y Esteban Ocon. Ahí está, grande. Decimotercero y decimocuarto, Tsunoda y Pierre Gasly, los dos Alfa Tauri. Octava fila para Lando Norris. Oh, lamentable Norris. Y Lance Stroll. Novena para Raikkonen y Giovinazzi, los Alfa Romeo. Y cierran parrilla Pietro Fittipaldi y Nicolás Latifi. No hay. No sé cuál es la diferencia que hay entre Latifi y Russell. Vale. La diferencia que hay entre Norris y Ocon. Bueno, Ocon está. Bueno, en este caso no hay tanta, ¿no? 9 décimas. Bueno, ahí tampoco hay tanta. Bueno, la de Carlos y Leclerc, esa sí que no la entiendo. O sea, el Carlos. Bueno, es que claro, es que fijaos que no. Es que en realidad no hay mucha, tío. 2 décimas. Y Leclerc está una, ¿no? Es que están todos pegados. El problema es que están todos pegados. Bueno, en fin. Vamos a arrancar esto. Se vienen lloros. La pole Rayo McQueen. Se vienen lloros intensos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a verla aquí. Bueno, Ricciardo salió mal. No sé cómo. Mal, Ricciardo ha aguantado la posición. No, la pierde. Uf, Ricciardo. Uf. Mantiene posición Fernando. Ricciardo está. Bueno. Enorme, Daniel.
ahí pasa Bottas, vale, Bottas. Pero bueno, el Red Bull. Vale, va comprando, ¿no? Esta gente va comprando, ya lo sabemos, calma. Carlos también, lo tremendo este tío. Bueno, ya están todos los que tienen blando, están delante. Ya no hay excusa, ¿eh? Está detrás su noda. Vale. Ponemos esto en neutral. Que se peguen ellos, que se peguen. Bueno, bueno, atención, Carlos se tira por... Es... ¿Quién es? Checo Pérez, ¿no? Bueno, bueno, atención, dúo ahí, el duelo épico latino, ¿eh? O sea, hispanohablante. Vaya paralelo, pero ¿qué están haciendo, tío? Bueno, perfecto para mí eso, ¿eh? Sainz va con el medio. Ricciardo, lamentable, ¿eh? O sea, Ricciardo. Uf, qué duro, ¿eh? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanto lío? Vale, de momento, Hamilton primero. ¿Está tirando con ese neumático? O sea, es que, tío, es que no es normal. Vuelta 2. Lamentable este chico. Lesionado, pero claro. Esa posición mate, mala temporada. Pues va a ser Ricciardo a este paso, ¿eh? No va a ser mate, sino Ricciardo. Décimo tercero ya, ¿eh? A ver si recupera algo, tío. Vamos, Ricciardo, vamos, se tira. A por Raikkonen. Le cuesta un poco. Le cuesta el bueno de Daniel, ¿eh? Vale, bien. Fernando rodando en pista libre. ¡Ey! ¡Ocon! ¡Ey, Ocon, te calmas, eh! Con relax. Bien, Esteban. Bien, Esteban, que además ahora el gabacho tiene. O sea, el meme ya no es solo que era nuestro compañero y que era malísimo, sino que ahora también en la realidad también es un poco meme, ¿no? En el sentido de que es como nuestro rival más directo también, en la realidad. En la realidad, en los juegos, en todos sitios. Ocon ahora mismo es. El protagonista de... Impresionante. Vale, Daniel, vamos. Bueno, Daniel, décimo quinto. Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Daniel? Qué lamentable este chico. Le ha invadido el espíritu de Ocon. Bien, Fernando, bien. Conservamos un poquito de neumático. Vale, esta gente... Fijaos que, sin contar a Hamilton, el resto está aquí, ¿eh? Verstappen está ahí y tal. Lo que pasa es que este chico, pues, qué aburrimiento de verdad de señor, ¿eh? Ricciardo sigue. ¿Qué pasa, tío? Decimos esto, pero si es que no para de perder posiciones. Aquí hay gente con blando, pero tío, uff, mucha gente con duro también, ¿eh? Decimos sexto, Ricciardo le invade el espíritu de Ocon, ¿eh? Vale, decimos quinto, recupera una. Bien, Fernando aquí. Vale, a ver, con Fernando nos gustaría ir a una parada, pero sin... Por eso está conservando ahora mismo, porque nos conviene no destrozar mucho. Ricciardo va a montar medio. Bueno, Ricciardo. Siendo piloto dos contra, va más lento. Eso no tendría ningún sentido, ¿eh? O sea, si eso es así de verdad. Lamentable, o sea, cero sentido. Hay mucho lío aquí, ¿eh? A ver si se aprovecha un poco Daniel. Fernando. Encima Fernando tiene 4,5 de forma. Ricciardo tiene casi 8, ¿eh? Bien, Fernando, bien. Un poquito de neutral ahora. No, los combustibles los quiero dejar porque después vamos a poder ahorrar, pero ahora mismo necesito que vayan rápido. O sea que hasta que el blando no empiece a decaer mucho, que será cuando entonces pueda poner los combustibles bien. Pero ahora mismo necesito que tiren. Aunque en el caso de Ricciardo casi que no, porque es que no está haciendo nada, me da igual. Pero Fernando sí que necesito cada décima que pueda sacar que la saque, porque Ocon está ahí detrás y nos viene bien. Ya habrá tiempo después de ahorrar un poco. Vale, a ver, Hamilton, ¿qué estás haciendo? Está conservando. Bueno, está lejos, sí. Puto Hamilton, tío. Está perdiendo tiempo con Verstappen, ¿eh? No parece el Lewis de otras veces. No lo parece. Bueno, bueno, atención, ¿eh? Aquí hay mucho lío ahora también. Ricciardo, por Dios, decimos séptimo.
¿Qué tal va a ir al pit? Bueno, pues si miras a un coche y a otro, puedes pensar dos cosas muy diferentes, ¿eh? Porque Fernando no va nada mal, está aquí con neumático duro. Los que tienen blando están bastante cerquita, o sea que los tiene medianamente controlados. A partir de aquí, ya sí que veis, van a sufrir con ese blando. Entonces nosotros vamos a poner el normal, en combustible. Pero Ricciardo, bueno, pues Ricciardo está ahí sufriendo un poco. A ver si adelanta, ¿no? Está sufriendo Daniel, ¿eh? Está sufriendo mucho Daniel. Ricciardo marcando su motor. Hoy sí, ¿eh? Hoy hay que decirlo todo. Hoy sí, hoy sí. Ocon se cae, ¿eh? Ocon también se está cayendo, fijaos. Madre mía, Ricciardo. De momento la peor carrera de Daniel, ¿eh? Bueno, la verdad es que... Es que no puede ser, tío. Mira dónde está Alonso. No. Está siendo un carrera horrible, ¿eh? Estamos en la vuelta a 9, tío. Demasiada diferencia, ¿eh? Porque otras veces está muy atrás, pero... En distancia no están tan lejos, pero es que hoy... madre mía, mira a dónde se tiene que ir la cámara. Para buscar al compañero, macho. Vale, vale, no pasa nada. Estamos yendo bien ahora con Fernando. Esta gente está muertísima de neumático ahora mismo. Hamilton, bueno, va a boxes. Atentos a la parada, no creo que tengamos tanta suerte, pero bueno, hay que estar atentos. Verstappen, van a parar todos a la vez, sí. O sea, están ahí. Se viene, se vienen los lloros. Allá va Luis. Van a parar todas las paradas juntas. Buena parada de Luis, Verstappen. Buena parada de Max. Hay otro ahí que no sé quién es. Ferrari también bien. Ha salido quinto. Detrás nuestra, justo. Ha puesto duro. A ver, diría que va hasta el final. No. No, porque la IA no suele hacer esa buena gestión de botas a boxes. Bueno, botas a boxes. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Ojo, ojo, que van lentísimos. No tienen neumático. Botas tiene el 19%. Vamos, Fernando, vamos. El objetivo es el podio, Y yo creo que no es ninguna locura, porque mira a esta gente que va a parar justo ahora. Bueno, atención a Carlos pasando a Pérez. Pérez está muerto. Ahí están, parando en boxes. Para Checo, para Botas. Buena parada de los dos. Pero van a salir en tráfico. Esta gente sí sale en tráfico, Esta gente sí que sale en tráfico. Hamilton no, porque es Jesucristo. Pero los demás sí. Ahí viene Luis. Carlos lleva medio. Está tirando fuerte ahora Carlos, Ricciardo, mal. Sigue mal, O sea, no levanta cabeza. Con Fernando la idea es blando, porque no estamos tirando con el neumático. Estamos yendo bastante suaves todo el rato. Entonces vamos a intentarlo con él. Con Ricciardo no. Con Ricciardo no. O sea, Ricciardo está teniendo que pelearse aquí con todo el mundo. De hecho, me parece pésima la gestión de Ricciardo en este stint. No sé qué le pasa, tío. No consigo adelantar a Hamilton. Ya, claro, como si... Vale, Ocon está detrás. A ver el tráfico de esta gente. Ahí está saliendo el tráfico de Verstappen, ¿Quién es este? Gasly. Qué buen trabajo de Gasly. Enorme trabajo de Gasly, Momento para conservar con Fernando un poco. Tremendazo trabajo de... Bueno, atención, que se están pegando ahí. Y queda todavía otro delante, que es Tsunoda, O sea... Qué bueno Gasly, Increíble. Fíjate dónde está Ricciardo, madre mía. Sí, por eso... No, con Fernando estoy siendo muy cuidadoso con el neumático. Estoy cuidándolo todo el rato. Bueno, todo el rato no, pero... No hemos tirado casi en ningún momento con el naranja este. Estamos yendo muy suaves ahora. Ricciardo va a ir a duro, duro. O sea, Ricciardo clarísimo, lo tengo eso, Vamos a poner otro duro y hasta luego. ¿Qué? No ha durado lo que... Mal Ricciardo, No ha gestionado bien, no ha ido rápido. Es que lo ha hecho todo mal. Ay, que era la final de la serie de My Team. Una serie muy bonita, muchas gracias, Isai. Y el final no ha sido lo que esperaba, pero bueno, la serie en sí está muy bien. Creo que nos lo hemos pasado todo muy bien. Ricciardo boxes, breve. Breve ya.
21. Te tendrían que durar 21, amigo. Estás en la 13 pidiendo la hora, ¿eh? Es verdad que lo hemos tenido un buen rato tirando, pero es que iba tan lento que, joder. Vamos a ver si sale todo bien. Problema mecánico de... Bueno, ¿sigue detrás de Gasly? ¿Pero qué está pasando? Enorme Gasly, ¿eh? Ha parado Carlos. Y Carlos no ha salido en tráfico por nada, tío. Le ha faltado... Bueno. Tsunoda, Tsunoda. Está aquí Tsunoda, ¿eh? El bueno de Tsunoda. Ricciardo ha parado ya. A ver. Bueno, a ver si ahora, Daniel. Neumático nuevo. Nuevo neumático, nueva vida. A ver si le va mejor, tío. Penúltimo. Bien, Fernando. Segundo. Hay que seguir conservando un poquito ahí. ¿Y paramos ahora? ¿Dónde saldríamos? Novenos. Calma, ¿eh? Saldríamos con Verstappen. Pero es que Verstappen está en tráfico. Vale, el trabajo de Gasly ha sido inmenso. Ya por fin lo pasa, ya era hora. De hecho, que está delante Checo Pérez, ¿eh? Checo Pérez ha pasado a... Increíble. Nosotros vamos a lo nuestro. A seguir cuidando esto, ¿eh? Octavo. Ganando posiciones, increíble esto, ¿eh? A ver, podríamos meter un medio también. Sería una buena opción. A ver, ¿cuánto dura? 16-18. Hombre, 16-18 va de sobra, ¿no? Porque el blando dices que dura 14 como muchísimo. Vamos a aguantar un par de vueltas más conservando. Verstappen ha salido del tráfico ya, ¿no? Entiendo. Bueno, no del todo, ¿eh? Ah, para Tsunoda. Ahora sí que sí, ya no hay tráfico. Ah, para Tsunoda. Esta gente tiene que parar otra vez, ¿eh? Recordemos que esta gente tiene que parar otra vez. Bueno, así que... no hay que perder la cabeza en ningún momento. Vamos a seguir conservando. Yo creo que el podio es posible, ¿eh? Con Fernando. Por supuesto, con Ricciardo, ¿no? Estaría bueno. Ricciardo está... está en modo con. O sea, totalmente, ¿eh? Con Ricciardo habrá que buscar la vuelta rápida. Sí, lo intentaremos, pero lo peor es que creo que... Conociéndolo... Además, aquí va a haber gente que va a poner blando al final, ¿eh? Aquí hay gente que va a parar otra vez y va a poner blando. ¿Para o con? Ah, claro, con. A poner duro, ¿eh? Yo creo que voy a por el medio con Alonso, ¿eh? Ya aseguramos un poco. Cuidado con el undercut de Ocon, ¿eh? Sextos. Nos pasaría Verstappen, ¿no? Si paramos ahora. Voy a ir a lo seguro. Sí, porque... Porque en lo del blando paso de jugármela, tío. O no. Sí, vamos a lo seguro. Es que el blando va muy apurado. Va muy apurado. Y el otro día... a ver, si lo cuidas muy bien, vale. Pero es que no es el caso. Nah, duro no, porque me parece que es demasiado, o sea... Pero el medio puede ir bien. Era hablando duro. Vale, detrás de... nos pasa Leclerc. Tiene que parar, vale. El neumático medio le pasa como a Carlos. La verdad es que no me gusta mucho el medio en este juego, ¿eh? Pero... Creo que era de libro ahora, porque es que el blando nos iba a llegar muy muerto. Pero Ricciardo, tío. Cada vez que le miro está... Bueno, no peor, pero está mal, ¿eh? A ver si lo pasa, tío. Lleva media hora atrás de Stroll, ¿eh? Es increíble. La peor carrera con diferencia de Daniel. Es que no puede adelantar a nadie. Lamentable, ¿eh? Vale, Fernando llegando a Charles. Que tiene que parar. No hay ningún tipo de prisa, tiene que parar. Venga, joder, está encima, tío. No creo que haga falta conservar para llegar al final con el medio, ¿eh? O sea, con tenerlo en amarillo yo creo que llega, debería llegar. O sea, tenemos
tenemos bastante más vueltas de las que faltan realmente. O sea, el neumático dura 16. No debería, ¿eh? Bueno, ¿lo pasas o qué? ¡Ha pasado Ricciardo Stroll! ¡Aleluya! Ahora está pegando con Norris. A ver, si no lo pasa, sí que conservo. Yo lo he dejado en amarillo para que lo adelante, pero si no lo va a adelantar, casi mejor que conserve, ¿para qué va a estar aquí? ¿No? A ver si lo pasa ahora, tío. Está muy cerca. Parece que sí, pero al final no. Oye, que no hay manera, ¿eh? Los dos repules. Bueno, mira, paso. O sea, si no lo vas a adelantar... Ahora es cuando lo pongo en verde y lo adelanta. ¿Qué te juegas, tío? Nada. Vamos a conservar un poquito. Pero tampoco. Decimoquinto Daniel ahora. Está a punto de adelantar a Fittipaldi. Quinto Fernando está ahora mismo. Bueno, Checo Pérez parando en este momento. Fíjate la distancia que tiene Hamilton respecto al segundo, tío. O sea, no es normal lo de este chico, ¿eh? Nada, ahí va conservando, va tranquilo, va de paseo. ¡Vamos, Ricciardo, vamos! ¡Tú puedes! ¡Uy, que lo pasa, eh! ¡Atención! Por fuera... No. Está como que... Le falta ahí chispita, ¿no? Para adelantar. No puede adelantar. ¡Ey! Este va a ir a por la vuelta rápida, así que da igual. No puede ser tan lamentable, tío. No puede ser tan lamentable, Daniel. Vale. Tercero Sainz. Bueno, están ahí pegándose. Yo diría que el podio no debería ser problema, ¿eh? Mira, 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 va a boxes Verstappen, ahora. A ver, la parada. Hamilton por meta ahora. En este juego el segundo minuto siempre la pechea. Es increíble, la verdad es que... A ver, es verdad que no siempre porque... La buena parada de Verstappen. Malísima. Bueno, madre mía. Leclerc, hasta luego, amigo. Es que no le puede pasar esto a Hamilton. Porque yo creo que si le pasa a Hamilton la carrera se pone muy interesante. Pero si le pasa a Leclerc... A ver, vale, sí, nos asegura una posición, pero bueno. ¿Cómo va la vida, Daniel? Complicada, ¿no? Es verdad que es la primera carrera de este tipo que hace Ricciardo, ¿eh? O sea, Ocon nos tenía acostumbrados a hacerlo casi carrera, sí carrera también. Menos al final de año, que hizo, no sé muy bien por qué, hizo dos o tres carreras muy buenas, pero Ocon venía haciendo despropósito sí, despropósito también. Ricciardo no. Es que esto es la novedad. Lamentable, tío. Va a entrar en boxes Russell, lo está pasando Russell, tío. Lo está pasando Russell con un neumático al 24%. Es que no es normal. Es que no es ni medio normal esto, ¿eh? Vamos a matar el neumático de Ricciardo. O sea, a muerte. Bien, Fernando. Está aguantando ahí ahora. Está tercero. Detrás está Ocon, ¿eh? Y viene Bottas. Bottas tiene que parar. No lo sé. Verstappen. Que ha puesto blando. Oye, Hamilton. A ver, da igual porque va a parar, seguro. Va a parar. La vida está para vivirla. No, sí, a Ricciardo es que le vamos a poner un blando ahora, o sea, literalmente. Coche de seguridad. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Daniel. Daniel. Bueno, Daniel iba a parar sí o sí, tampoco importa mucho, pero obviamente vamos a ponerle un blando. Y a Fernando, a ver a Fernando, ¿eh? ¡Ay, séptimo! Uf, no podemos hacerlo. Uf. Uf, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad había de hacer esto ahora, tío? No, no puedo pararlo, tío. Séptimo, se va a la mierda todo, ¿eh?
¿Te imaginas que Daniel ahora termina? Madre mía. A Fernando no lo podemos parar, séptimo. Es que se pone detrás de Verstappen, eso no nos sirve, tío. Y detrás de Bottas. Sexto. ¿Qué está pasando? Detrás de Verstappen. Bueno, espera. Vamos a pensarlo bien. Ponga el pause. A ver, a Verstappen probablemente la posición no la vamos a recuperar, ¿eh? Porque tiene mucho neumático. Pero a estos dos sí. A estos dos sí. Sí, yo creo que la vida está para jugársela. Con Verstappen creo que perdemos seguro, ¿eh? Porque... Bueno, cuidado final de carrera. Cuidado final de carrera. Hamilton para. Este también es el riesgo, ¿no? Que Hamilton para, o sea, bueno. Sainz para también. Bueno. Por favor, parada rápida, por favor. Ay, 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 ay. ¡Qué ilegalidad! ¡No! ¡Valtteri! Qué grande, ¿eh? Valtteri. Vale, Ricciardo está decimoquinto. Pero tiene que... Bueno, Ricciardo, es tu momento, ¿eh? Tienes que emerger de... Hostia. A ver. Bueno. Está bien, ¿qué hace, tío? Oye, el juego está mal, tío. Mira, no llego a parar y te corto la cabeza. El juego me había dicho salíamos sexto. Mentira. Ya, no es por mucho, ¿eh? Por mucho. O sea, mira el huecazo que hay aquí. Con safety car, que es mucho más siempre increíble eso, tío. Una vuelta queda, pues venga, pónganse las pilas, ¿eh? Hay que llegar al tren. Bueno, el caso de Ricciardo no va a llegar, ¿eh? Oye, ¿vamos a llegar al tren? Vale, Alonso está aquí, perfecto. Daniel, ¿qué te pasa, amigo? Tienes que llegar, ¿eh? Bueno, está muy lejos, ¿eh? Daniel, amigo. Se va al garaje, el... Increíble, tío, puto Daniel. Lamentable. Vale, tiene una vuelta para llegar, ¿eh? ¿Llegará Daniel? Está aquí, ¿eh? Ya, sí, llega. Estoy viendo el mapa y llega. No, ya tiene que ser extremadamente lento para no llegar. Vale, bien. Vamos a calentar neumáticos. Con estos dos. Bueno, espérate, motor no. Bueno, van a ser cuatro vueltas de sprint absoluto. Daniel, ¿dónde estás? ¡Ahí está Daniel! ¡Ahí está Daniel! Vamos. Vale. A ver, Ocon tiene que durar entre 0 y 0,1 ahí delante, ¿eh? Ocon, o sea, Ocon tiene que... porque si no, Carlos Sainz se nos puede escapar. Y Ricciardo, a ver, tiene que hacer una remontada de las épicas. Tiene que hacer pan, ¿sabes? Ya están en buena temperatura, creo, ambos. Sí, están bien, están justo. Bueno, Ricciardo no, pero Fernando sí. Lo importante es que Fernando esté... Bueno, importante. Ricciardo, por favor. Hay que estar atentos ahora a Daniel, ¿eh? Pero más a Fernando. ¡Ey! Ahí está el que la ha provocado, no sé quién es, Giovinazzi. ¡Vamos, Luis! ¡Relanza esto! ¡Vamos, Luis! Ahí está, se va el coche de seguridad. ¡Vamos, Luis! Bueno, Ocon. Ocon peleando por un podio. No se lo creen bien, macho. ¡Vámonos! ¡Vamos, Fernando! Allá va. Ricciardo no sé qué está haciendo. ¡Se lo come! ¡No, Ocon! ¡No defiendas, Ocon! ¡Por fuera! ¡Qué buena ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo cierra bien, bien. Ricciardo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¡Problema mecánico para Carlos! Problema mecánico para Carlos. Se lo come. Duelo ahí a tope. Fernando contra Carlos otra vez. ¿Pero qué está pasando? No, hombre, no. Se va Luis. Pásalo. ¿Tienes el interior ahora? No te creo. Carlos, ya basta. Ricciardo no adelanta a nadie. No lo entiendo, ¿eh? Fatal Ricciardo, en serio. Fatal. No tiene sentido, tío.
Latifi con un medio desgastadísimo. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Ricciardo? ¿Qué coño estás haciendo? Es que se está defendiendo en vez de atacar. En vez de atacar, ¿qué haces con tu vida? Segundos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, vamos a por Luis, ¿eh? Que lleva... Bueno, a ver, Luis, es que lleva medio. Lleva medio, pero es Luis. Es como... No puedo hacer nada con el desgaste. Claro que sí. Te llevo un cacerito si quieres, ¿o qué? Maldito, corre. Qué tío, de verdad, ¿eh? Es el nuevo con. Degradación, dicen, muy desgraciado. Y tiene ahí un neumático... Nah, Luis. Luis es imparable, tío. Bueno, bueno, estamos segundos. Vale, buena. Carlos. Pero, tío, va en rojo. Yo también en rojo, entonces. Aquí hay que ir a tope, ¿eh? Eres un despropósito de los que no quedan. Bueno, está adelantando, ¿eh? Ahora sí que está adelantando. Por fin, coño. Ya era hora, tío. Ya basta de llorar. Vale. Va a quedar una vuelta. Está fuerte ahora, ¿eh? Es que vamos todos a tope, ¿eh? Todo al rojo. Carlos va muy fuerte a pesar de tener el problema, ¿eh? Con el coche. Ricciardo un décimo. Una pena que no sirva para nada porque... También están haciendo récord de sector. Con neumático medio, tío. Increíble. Última vuelta. Vuelta rápida de Luis. Increíble. Es que es increíble. Va con un medio y va como si esto fuera aquí, yo qué sé. Se ha calmado un poco ahora, ¿eh? Oye, 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 buena ahí, ¿eh? Buen sector, Fernando, sí, ¿no? Te veo bien. Está conservando, está conservando. ¿Qué hace? Échate encima, que está conservando. Nada, nada, última curva. Segundo, bueno. Bueno, no está mal, ¿eh? Qué asco de tío, de verdad. Qué asco de señor. Bueno, vale, está bien. Bravo. Ricciardo octavo. Bueno, mira, se le ha parecido la virgen, Se le ha Vamos, el safety car ha sido... Vamos. Porque octavo, decente. Decente, Daniel, El combustible de Ricciardo, es verdad, te mira el 0-0. Matemático, Ahí están. Buah, tío. Increíble, Ricciardo no puntúa. Octavo, a ver, bueno. Iba a quedar mucho peor, Iba a quedar décimo, yo que sé ni dónde estaba ya, pero vamos. Lamentable la carrera de Daniel. Al final lo ha medio arreglado con ese safety car. ¿Nos llevamos? ¿Cuántos puntos nos llevamos? Uf, esto es que esto, tío. Esto es medio. Esto es made in Esteban Ocon. Bueno. Ventaja del líder, tío. Gana y se lleva la vuelta rápida. Pues nada, nada, no podemos hacer nada con este señor. Es increíble. Lamentable, tú. Ricciardo. Está quinto en el campeonato, Daniel. O sea. Yo, hay cosas que. A ver, ha hecho un muy buen inicio, Yo esto lo recuerdo. Baja McLaren, o sea, perdón, baja Aston Martin, baja Haas. Mejora McLaren, mejora Williams. Y Ocon sube uno. Bueno, Ocon tiene 5 puntos. Yo creo que con Alpine no hizo mucho más, Yo creo que por ahí andaba. 5 puntos. No mucho más, Lamentable. Bueno, muy bien, Ricciardo. Octavo. Oye, al final. ¿Que se ha equivocado a los puntos? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dicen? Madre mía. Madre mía. ¿Y eso se puede arreglar de alguna manera? No hay probabilidad de infracción porque aún no hemos montado ninguna pieza polémica. Bueno, se va a ganar el mundial, ya da igual. El rompemesas, director de equipo. Oye, bonito podio, Poca broma. Le quedan 2 semanas de tortícolis. 2 semanas, bueno, algo es algo.
Da igual, si gana, igual. Si es que es un genio. O sea, puede tener tortícolis, puede estar en el hospital, da igual, va a ganar igualmente. Valtteri Bottas décimo, tío. Es que es muy grave esto, ¿eh? 2 puntos tiene Bottas. Ocon tiene más puntos que Bottas. Es que era un duelo clásico, ¿eh? Ocon-Bottas. Oye, no es por nada, pero Ocon le está dando un repaso a Norris, ¿eh? No entiendo nada. Ocon le está dando un repaso. Vale, Alpine sigue primera. Bueno, a ver, claro, somos 2 contra 1. Bueno, en realidad Ricciardo hoy no ha estado muy... O sea, hemos sido 1 contra 1. 67, seguimos manteniendo el liderato con Alpine. Dubai vence un Dubai con Mercedes. Solo con ver Alfa Tauri me cabreo, no tienen clase. Oye, pues tienen una línea de ropa bastante tocha, ¿eh? O sea, hay un... A lo mejor no le sienta bien eso. Hamilton ha demostrado su imponente dominio. Hombre, precisamente Alfa Tauri, otra cosa no, pero clase es lo que se molestan en tener. O con infravalorado. A ver, su valor lo cayó él solo de aquí en el juego, ¿eh? La temporada anterior fue lamentable, tío. Vale. A ver, 7,9. Es que además tenía más forma Ricciardo durante la carrera que Alonso, ¿eh? Es que esto es grave, tío. Esto es muy grave. El agujero de dinero, que no, eso no puede faltar. Hamilton. Es que está lesionado, tío. Increíble. Es que da igual lo que hagas. Está lesionado. No hay manera. Vale, por fin, podemos añadir peña. Vale, gracias. Vamos a ver. No son muy buenos, no son muy especialmente brillantes estos de aquí, ¿eh? Este sí que era bueno, vamos a ficharlo. Vamos a añadir más. Ciavaldini. No es que sea muy bueno en nada, pero es más o menos completo en todo, ¿no? Que también nos hace falta, porque hay veces que no tenemos el suficiente nivel. Vale. Bueno, pero... Vale, 19, vale, perfecto. Es que se me ha olvidado renovarlos antes, tío. Es que soy un puto desastre. Soy un jefe de equipo lamentable, ¿eh? 18. Lluvia en Múnich. Ojo, ¿eh? Vale, 18 también ahí, perfecto. Vale. Bueno, a ver, Hamilton gana la batalla, actualización de estado del coche. El agente de Raikkonen ha dicho a los reporteros de Medio Mundo que tu equipo va a ir a por su cliente la próxima temporada. A ver, no es verdad la respuesta, pero es que no voy a por él, es mentira. O sea, no es que no tenga nivel, sino que no voy a por él. Vale, hemos terminado el alerón trasero. Vale, esto lo haremos después. Vale, sí. Esto lo vamos a dejar ya para el próximo episodio. El siguiente es... Efectivamente. Decía lluvia en carrera. Y aquí está. Aquí está la lluvia. Pues hace tiempo no tenemos una lluvia, ¿eh? Lo que pasa es que hay veces que este juego es un poco travieso con la predicción. Y a lo mejor llueve en 2 minutos, ¿sabes? Pero bueno. Le va a dar un puntillo de gracia a la carrera. Sí, ya, yo, a ver, sinceramente tampoco estoy muy preocupado porque en realidad no... Es que no voy a continuar con este, coño, con este equipo. O sea, vamos a empezar una nueva partida cuando termine esta temporada. Entonces, vaya... Tremenda hostia le pegaba al teclado, tío. Bueno, lo dicho, hasta aquí vamos a llegar hoy, ¿vale? Mañana, bueno, mañana no, mañana será bólido, supongo. Pero continuaremos el jueves probablemente, ¿vale? Con esta serie. Carrera de Múnich, que viene a ser... ¿Era Nürburgring? ¿El falso Nürburgring? Tengo entendido. No, va a ser una partida... Va a ser una partida de... empezando desde abajo, con un F3, ¿vale? Y vamos a ver... Vamos a ver cómo es el juego, digamos, de cero. Y mejorando los coches y avanzando y subiendo categorías y tal. Puede estar bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver... ¿Por qué? Entro en Twitch y dice... Me recomienda a mí mismo, tío. No tiene sentido esto, ¿eh?
No tiene ningún tipo de sentido. En fin, bueno, lo dicho, hasta aquí el directo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis hecho un buen ratillo. Nos vemos, ya sabéis, esta semana el planning es mañana bólidos, si todo va bien, que no estoy seguro, supongo que sí. El miércoles continuamos con las trayectorias, si todo va bien, de Devon Butler en F120. Y el jueves Motorsport Manager, ¿vale? Y hablando de YouTube, sería el jueves episodio. El jueves vídeo de Gran Premio de España, que correremos con Carlos Sainz y el Ferrari. Y quiero grabar, no sé si mañana no, a ver si el miércoles puedo grabar el primer vídeo, el primer episodio de la nueva serie de YouTube, ¿vale? La nueva serie que sustituye al modo Mi Equipo, ¿vale? Que ya sabéis que va a ser un campeonato con Alpine, con Alonso y tal. A ver si la puedo grabar el miércoles. La intentaría subir el finde, ¿vale? En el domingo a lo mejor, por ejemplo. Podría ser un buen día. Así que nada, ese será el planning de la semana en Twitch y en YouTube. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos veremos en el próximo directo. Un saludo.